embebido con intimidad y está libre de todas sus concepciones de temor reverencial. Con gran amor le ofrezco nuevamente mis reverencias al Señor Damodar cientos y cientos de veces. Al Señor, si bien tú puedes otorgar todo tipo de bendiciones, yo no te oro por la bendición de la liberación impersonal, ni por la más elevada liberación de la vida eterna en Vaikuntha, ni por ninguna otra gracia que pueden ser obtenidos por la ejecución de los nueve procesos de Bhakti. Oh Señor, simplemente deseo que esta forma tuya, como Bala Gopal en Vrindavan, se manifieste por siempre en mi corazón, ya que cuál es la utilidad para mí de alguna otra bendición aparte de esta. Oh Señor, tu rostro de loto, el cual está rodeado por los rizos de su suave cabello teñido de rojo, es besado una y otra vez por Madre Yasoda, y tus labios son rojizos como el fruto bimba. Que esta hermosa visión de tu rostro de loto esté siempre presente en mi corazón. Miles y miles de otras bendiciones son inútiles para mí. Oh Dios Supremo, te ofrezco mis reverencias. Oh Damodar, oh Nanda, oh Vishnu, oh Amo, oh mi Señor, complacete conmigo. Derramando tu misericordia sobre mí, libera de este pobre, ignorante, tonto, que está inmerso en el océano de aflicciones mundanos y hazte visibles a mis ojos. Oh Señor Damodar, tal como los hijos de Kubera, Manigriva y Nalakubara fueron liberados de la maldición de Narada y convertidos en grandes devotos por ti en tu forma de niño atado con un cuerda a un mortero de madera. De la misma forma, dame tu propio prema bhakti. Anhelo únicamente esto y no deseo ningún otro tipo de liberación. Oh Señor Damodar, primeramente ofrezco mis reverencias a la brillante cuerda efulgente que ata tu vientre. Luego ofrezco mis reverencias a tu vientre, la cual es la morada de todo el universo. Me postro humildemente ante tú, muy amado Srimati Radharani, y te ofrezco todas mis reverencias a ti, al Señor Supremo, quien exhibe pasatiempos ilimitados. Sri Dhammarasaka Kijaya. No, I'm just going to go.